Tras la derrota de Shinnok, Kung Lao se encontró atrapado en el infierno, con su alma corrompida por la magia negra de Quan Chi. Allí se habría quedado de no ser por la ayuda de su primo, Kung Jin. Uniendo su fuerza Shaolin, consiguieron repeler el mal lo suficiente como para que Kung Lao escapara de ese reino oscuro y controlara sus demonios interiores. Tocado, pero no hundido, Kung Lao existe ahora como agente de la venganza. No mostrará piedad ante el mal.